Sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ellos la luz eterna. Descanse en paz. Así sea con nuestros hermanitos difuntos por la misericordia de Dios. Descanse en paz. Así sea. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. So what we were praying was the Our Father, the Hail Marys. I'm asking for God's forgiveness and for God's compassion. Entonces, le voy a explicar tantito mi ceremonia que hago en su casa en Huautla de Jiménez, ¿verdad? Para yo, mi trabajo son de mis niños santos que yo los trabajo. So I'm going to tell you a few things about the ceremonies that I do in my home in Huautla de Jiménez. The work that I do is what with mushrooms, which are called in the tradition the holy children, santos niños. Yeah, and that's the way I work. Es ese trabajo que yo hago. Porque estoy aquí con ustedes un momento, le tengo que platicar algo, ¿no? Since I'm here with you now, well, I have to talk with you about something. Ya son
es que la gente, bueno, llega a los que están enfermos. Luego quiere hacer el estudio cuando yo le doy yo a los niños santos ese trabajo que hago. Originally, the people that come to me are those that are sick. But now our people are more interested in understanding, researching, I guess, the work that I do with the holy children. Entonces ellos preguntan la limpia, especialmente la limpia con hoja primero y después hago mi rezo completo. So when people that are sick come to me, the first thing that they ask for is for a cleansing, a limpia. I usually begin with herbs, with plants, I do a cleansing, and then I do my praying. Después de esto, yo le rezo el Santo Rosario completo, las oraciones con canto y todo eso. Then I pray a Holy Rosary, the full Rosary, with chants and prayers. Porque la gente empieza a platicar su problema, ¿no? Tiene problema de esto, del otro. Empezamos a trabajar ya para darles a los niños santos. So people start telling me about their problems, whatever is going on in their lives, and as they speak, we begin working with the santos niños. Especialmente estos niños no son para, bueno, no son para vicio, estos son para sanar, para la sanación. So she keeps referring to the mushrooms that children, so I'll refer to them as that. So when you see me here, children, we're talking about the mushrooms. So the children are not drugs, they're not to become a drug, they're for healing purposes. Porque hay gente que trae cáncer. Hay gente que trae tumor, hay gente que trae asma, hay gente que trae otras cosas también que sí se puede curar cuando es tiempo todavía. People come to me with cancer, with tumors, with asthma, and all these things can be healed when they come to me with time. Ha llegado la gente también que está muy malo de SIDA. Yo le echo la mano. Yo no soy Dios. Dios me ayuda para hacerlo. Also, people that have AIDS have come to me, and I help them. But I'm not the healer. God is the one that is doing the healing. Sí, eso es el trabajo que yo hago. That's the work I do. Mi nombre es Eugenia Pineda, soy hija de la abuela Julieta, practicando las cuestiones de la tradición de los niños santos. Good evening, my name is Eugenia Pineda, and I'm the daughter of the grandma Julieta, grandmother Julieta, and I also practice the tradition of the holy children.
Bueno, yo solamente para complementar lo que dice mi madre, la cuestión de las oraciones, cada uno tiene sus propias creencias, sus propios dogmas, sus propias religiones. En este caso, a nosotros nos toca creer en la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre. Con ella se refiere mucho a la feminidad, no solamente a una sola deidad. So just complementing what my mom said, different people have different traditions, different beliefs. We happen to believe, or our tradition believes in Guadalupe, the Holy Mother. With her comes all the energy of the feminine. Y rezamos la parte del rosario como una forma católica que nos vinieron a enseñar, pero nosotros adoptamos como el instinto prehispánico, con nuestros cantos, con nuestra lengua mazateca, pedimos a los elementos, transformamos todo lo que Occidente de una forma nos enseñó a nuestras tradiciones mazatecas. So we pray the Holy Rosary because that's what the Catholic Church taught us, but we have adapted those what we were taught to our traditions, to our Mazatec traditions. So we pray to the elements, we have adapted our tradition to the Mazatec tradition. Y pues bueno, aquí es, con respecto al trabajo, es tener mucha creencia, mucha del corazón, creer del corazón, tener mucha fe, no ser tan racional, para que la medicina pueda servir a alguna cosa que nosotros necesitemos. When we do the work, it's very important that people believe, not to be so much in their heads, not so much intellectual, but actually come from the heart and believing, so the work is effective. Eso es lo que les puedo compartir para ahora. That's what I have to say for now. De mucho tiempo. Nosotros no queremos perder las historias de los viejitos de nuestro antepasado, ¿no? Seguimos adelante. Explícales. So this is a tradition that's been with us for many, many years, and actually we care not to lose our tradition, the stories that have come from our ancestors. Y entonces yo aprendí de mi suegra Regina Carrera Calvo. I learned from my mother-in-law, Regina Carrera Calvo. Carrera Calvo, that's her name. Ella era partera, era maestra de los honguitos para trabajar. She was a midwife, and she also did work with the mushrooms to do her work. Ya después de ella, pues, ya sabes, cuando ya tenemos edad, pues ella nos falleció y todo, pero me dejó su trabajo a mí. And after she died, she passed on the work to me. Y mis hijas, pues ya saben, mis hijos también, ellos ya saben, trabaja, porque si no, mañana pasado no voy a estar yo, entonces ellos siguen su trabajo. So and I have passed what I know, my knowledge, to my children, so they also do the work, because one of these days, tomorrow or the day after, I won't be here, so I want them to continue doing the work.
así trabajo yo, y entonces a veces no puedo yo ir con las abuelas, como somos 13 abuelas indígenas internacional, ahí estoy metida, trabajando por todos lados del mundo. So I do my work, and sometimes I cannot attend the meetings of the 13 grandmothers. This is this international movement of the 13 grandmothers, and I'm involved in that. Uh-huh. Ya fuimos a muchas partes del mundo. Ya fuimos a Japón, la India, Israel, Francia, Suiza, bueno, en todos lados. We've been in many, many places: Japan, India, Israel, England. If I were to tell you all the places we've been, haven't been in Africa. Sí, hacer concilio, y vamos también a la universidad, donde están enfermos la gente también, el hospital grande también, nos vamos. So we have this council, and we go together, and we also visit hospitals, and we go and work with the people that are sick in hospital and places. Estuvimos con Dalai Lama 10 días allá para verle a sus hijos adoptados. 10 días estuvimos allá. We were with the Dalai Lama for 10 days. Sí, ir a verle a sus niños adoptados que tienen un montón. Oh, okay. So they were there to get to know all the adopted children that the Dalai Lama has. Sí, hemos conocido muchas cosas. Seen many things. Sí. Y bueno, yo tengo mucho agradecimiento con mi familia, en la cuna que yo nací, la gente que está alrededor de nosotros, que ha creído en este trabajo, porque no es fácil. Tienes que dejar familia, tienes que adaptarte y adoptar muchas cosas personalmente para tomar con mucha seriedad el trabajo. I'm very grateful for the work, and I'm very grateful of the family I was born. It's challenging work, it's not easy, it has a lot of sacrifices. You need to sacrifice your family and sacrifice things that you want to do to kind of focus on the work. Para mucha gente, la parte física, para tomar una planta, una medicina de este tipo, se requiere de mucha responsabilidad. Porque en la parte espiritual, nosotros al tener contacto con una planta sagrada, requiere para nosotros, es como una dieta, ya sea de alimento, de contacto sexual, sino para mucha gente. A lo mejor para la gente del mundo afuera no lo entenderían, para nosotros como indígenas es una cosa de mucho respeto, porque estás hablando con el espíritu del humano y con el espíritu de la naturaleza y de todos los elementos. So, to take this medicine, it requires a lot of responsibility. It requires approaching with respect the medicine. It requires a certain type of diet, not only food diet, but also sexual abstinence. And sometimes people that are not from the tradition don't get it. But you're actually speaking with the spirit of the human being and with the spirit of the earth. And this is very important for us, for our tradition. Y bueno, para muchas personas sería como un sacrificio. Para nosotros, o para nosotras las mujeres, es como un privilegio, porque terminas obteniendo muchos regalos, ¿no? Y es en la parte espiritual que cada día lo vas tomando y dices, hoy fue un día, gracias,
Gracias, Madre Naturaleza, gracias, Padre Creador, gracias, Madre Tierra, solo por un día, gracias, solo por hoy, por tener mi vida. No sé mañana qué pasará, hoy este día lo aprovecho. So for many this would be considered a sacrifice, by for us, for the women, this is a privilege and something that we really treasure. Every day we think about just for today. Thank you, Mother Earth, thank you, Father Creator, for allowing us to learn more and to have this experience and to live this day. Hay mujeres que traen cáncer del hígado o la matriz. Bueno, nosotros le hacemos la lucha, ¿no? Para, si es que no tiene mucho tiempo con esa enfermedad, que es buen tiempo si está, si lleva poco tiempo. Porque si mucho año, no, tampoco está difícil ya eso. Sí se ha curado la mujer. Uh-huh. Some people come with cancer, liver cancer or matriz, ovarian cancer. And we have helped them. We do our best, and sometimes they have healed. Especially when they haven't had it for a long time, it's possible to heal them. If they have had the illness for many years, it's very hard to heal that. But we still try. Mm-hmm. Tanto también las mujeres que traen cáncer del pecho, sí se han curado también, pero hay que tocarla. Hay que manejarlo en esto con fe, con oración, entregar el Espíritu de Dios, ¿no? Que está siempre con nosotros, porque en esto nos dedicamos nosotros, ¿eh? So, also women with breast cancer have come to us, and we do the work, but it requires a lot of faith, a lot of willingness to kind of put yourself in the hands of God, and this is how we do the work. Sí, eso es lo que hacemos nosotros. Nunca nos falla copal, las hojas que curamos, porque está presente la mesa de sanación. Así explicamos nosotros, hacemos la petición así con fe. So with a lot of faith, we have a healing table. And we always have copal, and we have our herbs, and that's part of the procedure. That's how we do the healing with a lot of faith. Eso es todo lo que hacemos nosotros para buscar la sanación de nuestros hermanos, hermana que anda mal, y Dios sí te escucha. So that's basically what we do. Always trying to help our brothers and sisters, try to help them heal, and God does listen when you have faith. Y con respecto a lo que ella mencionaba de nuestros elementos, pues solamente hay pocos ahora aquí en la mesa. Tenemos muchos elementos que ofrecemos en nuestra ceremonia. Ahora estos son los únicos que pueden estar presentes, porque también es un poco ilegal traerlos a este país. ¿No? Necesitamos nuestras plantas especiales, algunas otras cosas que tenemos que utilizar para el momento de la ceremonia con honguitos, ¿no? Que es una ceremonia muy muy íntima. So in reference to the healing table, these are some of the elements that we use, but of course that's not all the elements, because some of the our plants are a little illegal to bring here. So that's why we cannot bring them here, but when we work with the mushrooms, it's a very intimate ceremony. Como le digo, ¿no? El esfuerzo con la fe que tiene uno, pues, porque yo pues en mis manos los hizo este señor español que había llegado a buscar la medicina. Entonces yo le digo, tú tienes la verdad. Qué bueno que explica. With a lot of faith, she has done the best she can to help people, and she's beginning to refer to a specific case of a Spanish man
that came to her, and she asked her, "Do you have HIV, right?" And he said, "Yes." Gracias a Dios, este señor ya se estaba muriendo de plano. Yo no juzgo, ¿verdad? Pero ya que se trata de esta reunión para que sepan ustedes lo que yo hago, ¿no? Que no es mentira lo que digo. So this person was he looks very bad. He was actually dying. She's not judging. She wants to really convey the message that this is really important. This is the work that she does with a lot of faith, and it's important for you to know that this is the work that she does. Bueno, ya le dije, ya te puedo decir, por favor, porque yo tengo criatura aquí. Tú te quedas el baño. Claro que sí tengo medio baño allá en la casa. Entonces le dije, tú puedes irte. ¿Verdad? Dios quiera que te vaya bien. So they work, and they said, "Well, you can go now." And she gave him her blessing and said, "I just wish you the best." Bueno, y luego llega al mes el señor bien vestidito, bien gordito vino. Sí, de veras, es que el espíritu limpio me oiga mi boca porque es verdad lo que pasó, ¿no? So he came back about a month later, and he was well dressed, and he looked like he had recovered, he has gained some weight. And she wants to say that this is the truth, that she wants to for you to hear that what she's saying is true, emphasizing that. Yo porque la mano de Dios les pido tantito para que a mí no afecte mis manos. Yo le digo, yo estudio las manos que los voy a trabajar para manejar ese dolor tan hondo que le daba al Señor. Se torcían los pies, se torcían a la panza y todo esto. So she prays to God that her hands, Julieta's hands become the hands of God. So she can help and manipulate or touch or massage this person, because this person was really in pain. He was contorting in pain. Mm-hmm. Así pasa la enfermedad grave. He was really, really sick. Porque eso sí, nadie lo sana, pero pues Dios cuando quiere, sí, escucha a veces, nos ayuda. So no human being can heal that, but when God wants to heal it, God heals that. God helps us. Sí, porque lo he hecho, por eso le digo, no es chisme esto. This is no gossip. I'm saying this because I've done it. That's why I'm telling you this. Aquí mismo también la, no sé, hace 8 o 5 años, no sé, vete a saber, así estaba un señor. Se tuerce con el dolor tan fuerte. Pero este señor, el español, yo lo saqué yo mismo. Sí, porque se le torcía los pies. Yo no lo puse, ¿no? Es mi medicina. Pero sanó el señor. No sé cómo está ahora. Uh-huh. She has done similar work here about 5 or 8 years ago. But, I mean, she doesn't judge. She sees herself as an instrument of God that's doing the healing and taking it out from the body, from the legs, because she was contorting in pain, and she doesn't know how he's doing, right? Right. Thank you. Quizás hasta que ellos los prueben, las personas los prueben para que lo siente, porque si platicamos, así le digo a mi gente que llega allá, muchos psicólogos, psiquiatras y todo eso, ¿no? Y pruébalo tú, para que sepas qué es lo que se siente. Porque si yo nada más te platico, pues qué tal si es chisme, si no es verdad. ¿A poco no? She recommends people to try them, because talking about it is not going to do anything. So there are a lot of psychologists and psychiatrists that come to ask, they are curious, and they ask questions and they want to know about it. And then she, well, why don't you try them on? Why don't you try them? So you see that this is not gossiping, that this is... This actually works, I guess. Gracias.
Queriendo contestar un poquito con mi pensamiento, la pregunta es poner en equilibrio la balanza, ¿no? ¿Qué he hecho bueno? ¿Qué he hecho malo? ¿Y cuánto estoy dispuesto a probar algo distinto que me va a llevar a abrir el sexto sentido o abrir el tercer ojo, como dicen muchas personas, y yo mismo comprobar dónde me hace falta, qué necesito para poder vivir en armonía con los demás, con la naturaleza o con mi trabajo, ¿no? It's about balancing the scale, figuring out what is it that what we're doing, what I've done wrong, what I've done right. I'm being willing to do my own work by eating the mushrooms. And in that process, as some people say, open the third eye, and in that process, regain control or rebalance my life. Nosotros seguimos nuestro trabajito nosotros y tenemos que terminar a ver hasta dónde podemos aguantar, porque la medicina nunca se va a acabar. Hay que seguir adelante y a los hijos, por eso están mis hijos, las hijas, ella es la que queda en mi lugar mío, las abuelas. Así es las cosas. Esto, la medicina va a seguir porque lo se necesita. So we do our work, our little work, what Lucy is actually saying, our little work. It's hard to convey the humbleness in it, but we're doing our work, and as long as we can, and then we'll be gone. The medicine will, there will be medicine forever. The medicine, we're not going to run out of medicine. So we'll do the work until we can, and that's why I've been teaching my children, and here's Eugenia, who is my successor. She'll continue the work that I've been doing. Claro que es indispensable porque es un elemento, ¿no? Es como ahora un simple ejemplo, la silla para sentarnos, ¿no? Pero los elementos son naturales, nosotros no los hacemos, ¿no? Son creados por la naturaleza misma. Nosotros somos la naturaleza misma. Los elementos, el fuego, el agua, la tierra, todo somos nosotros mismos. Y a través del espíritu necesitamos de ellos para poder vivir, ¿no? It's fundamental because it's one of the elements. So it's a very important part of what we do. Just like, for example, the chairs we're sitting on right now are important to do our work, so are all the elements. And we don't create them, they're just present, they're there, like the fire and the other elements, and they all are allies. She's not using that word, of our work. Y pues bueno, claro que sí. La neblina es parte de lo que nosotros estamos depurando en ese momento. Y ella está tomando la forma para quitarte humanamente lo que tú tienes y llevándose ella, ¿no? Pues por eso son los elementos, por eso son los objetos, por eso hay muchas cosas que se ocupan y se ofrecen a través del ritual. So the fog comes to help us with the cleansing. The fog comes and it takes away those things that we are getting rid of, cleansing. And that's the power of the elements. That's what the elements do. That's why the elements are present in our altar, because we use them for the work. Así es las cosas, pues. Hay que estudiar el caso, porque la gente, pues, nada más, estos pobres se los comen. ¿Por qué se los comen, no? Que uno tiene que hacer la oración si uno le está enseñando así. Yo así le hago a mi gente, todos los que llegan a casa, ya. Entonces, ya sabe cuánto tiempo rezo yo y cuánto tiempo tengo que estar con ellos. Si son 4 horas o si 5 horas, se levante bien, ya están contentos. Porque estos, pues, no sabe cuánto se comió y a qué hora va a terminar. Quién sabe qué es lo que busca esta persona, ¿no? It also happens in Huautla that people come just to get the mushrooms, and there are actually people that sell the mushrooms to make money out of it. So that happens
also in Huautla de Jiménez. But the problem is that, again, they don't know how much they're taking, and they don't know how long the effect is going to last. And also the praying is very important, because when she gives the mushrooms to the clients, I guess, or the patients, she knows exactly for how long they're going to last and how long she needs to pray, whether she needs to pray for 3 hours, for 4 hours, or whatever. And when people do it recreationally, they don't know any of this. They don't know how long it's going to last, and of course they don't know the prayers. It's not the intention. Así está, manita. Esas cosas que todo, pues ya sabes, los compra ellos porque escuchó, porque ahí hay un guito, que se oye, yo sé que ahí hay bastante, pero no sabe qué resultado tiene, pues qué sintió, que avise qué es lo que se siente con los niños santos, ¿no? Yo le puse niños santos porque la gente, por todos lados, porque esos son sagrados, a los honguitos son de la... El agüita solamente que sale en la madre tierra, pues, no es que alguien le pone droga o este lo prepara, no. Esto es una simple gota de arriba. So that's the problem, that people don't know what to do with them. So they just buy the mushrooms without knowing what are they doing, and that's why she hails it as medicine. That's why she refers to them as holy children, because they are sacred. They are actually what they come from the water and the earth, and the earth sprouts them. And it's not like drug. It's not something that a human being is trying to put some chemicals on it. So it's coming from the earth and it's coming from God, and that's why they are healing. That they are sacred. Bueno, retomando la pregunta. Creo que con la planta no hay ninguna diferencia en ningún lugar. Nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros tenemos que respetar. Es una responsabilidad, porque es cuando tú te pones con un valor. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale una planta? ¿Qué ofrezco por esa planta? ¿Qué me va a dar sanidad? ¿Qué me va a dar tranquilidad? ¿Qué me va a dar un acierto? ¿Qué me va a dar un perdón y una fuerza para poder caminar en este espacio? Entonces, es la reciprocidad, que es el respeto hacia eso que te va a dar demasiado, sin que uno como persona a veces te merezcas muchas cosas, ¿no? The plant is about the same, there's the same plant, but it's not so much the plant, but we make the difference. How you are approaching the medicine is what really makes the difference. But you cannot really ask yourself what's the value of the plant, what's the value of a human being, what's the value of the plant. And it's not so much in there. You have to start thinking, what is the value of a plant that is going to heal me, that is going to open myself to so many different things. So that's when you start thinking that this plant is incredibly valuable, way beyond that. So that's how you approach it. You don't approach it as a thing to buy. You approach it as that. And there's a relationship, there's reciprocity with the medicine. ¿Verdad? Y ya lo trabajas con ello, ya sabemos a ver a qué hora baja la distancia de los honguitos, la fuerza, lo que le dan. Ya, yo ya sé a qué hora, qué le digo, una agüita y y el otro, también. Nos ponemos a rezar y le digo yo, mire, lo puedo dejar yo a ustedes 20 minutos todavía, pongo mi altar donde tengo, donde doy el trabajo yo. Le digo, quédense, pero hable con el espíritu, lo que ustedes viene del corazón para su familia, para el dolor, para la tristeza, para todo el sentimiento que ustedes tienen, que se compongan. Y así hacen ellos, así se hace, manita, así se hace. Y usted ya regresó. Sí, yo acá vivo ahora, sí. So that's... So that's the way we do it. We do the work, and we have a group.
I know exactly the potency, the strength of the mushrooms that I am given, so I know when to remain with them and when to leave them. And when I leave them, I tell them, pray, talk to spirit, talk about about your pain, about what's going on with your family, about your intention, what you want to heal, and that's the way we do. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el juego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Y déjame sentir el juego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor.